1.050 empleados del área de salud en San Pedro Sula fueron beneficiados con un donativo de equipo de bioseguridad y protección personal, mismo que será distribuido entre el equipo de triajes y otras unidades de atención. UNFA ha sido un colaborador permanente en esta pandemia desde hace un año. En este momento pues hemos sido beneficiados con donación de equipo de bioseguridad y protección personal que va a ser dirigido pues a la población que se encuentra atendiendo en los triajes y asimismo también aquellos que brindan atención directa a las mujeres en cuanto a edad, en cuanto a salud sexual y reproductiva y atención a mujeres embarazadas. El valor del donativo pasa a los 3 millones de lempiras y esperan que con este equipo el personal de salud evite contagiarse de COVID-19. Nacional, vamos a hacer una importante donación de 13.500.000 lempiras para proteger a más de 2.500 prestadores de servicios de salud de los dos niveles de atención. Específicamente, para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Los hospitales que recibieron este donativo son el Centro Asistencial Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez y el Hospital de Puerto Cortés. La región sanitaria asegura que estas acciones contribuyen al sistema de salud del país. Con imágenes de Rafael Molina, Natalie Fletes, Azteca Noticias.